Un nuevo programa que va bueno, eh, a hablar de cosas más que interesantes de que a la atención integral a los pacientes de diálisis. Y como no, un programa con muchísima arte, sobre todo porque la guitarra tiene mucha arte, mucha arte en sí misma y muchas en todas sus habilidades, como vemos observando. Y nos hemos definido un poco cómo ser un triacaldo. Y la verdad es que, venimos no analizando por qué, porque incluso la propia mitad no lo sabía. Se ha de acertarlo antes de que lo describamos. También nos habéis enseñado por chicas, y por chicas que no por no, menos no, es que leer, como chicas agradecemos muchísimo. Y te decía ya que no estaba mas, que estaba rota. Atrapado en el corchetado de la mantenerse de vez a con un pistón de mundo, usando solo un pistón

si estoy gastado en Magdalena para los dos amigos, y me estaba necesitando que proyectara en su sus dificultades para sobrevivir, su pervivencia, pues hace que entienda que es fácil conectar con ella? Lo complicado de la vida es conseguir que ese lado de motivación la y espiritualidad tenga los dos pasos de toda. En mi caso, mi motivación era mi familia, mi dependencia a los hijos, y mi espiritualidad. Hay que ir a hacerlo. Durante cinco años, la docencia es que inculpa todo el nuevo trueno. El programa de hoy es pedagógico y muy personal, así que me despido con unas palabras de final. Estoy bien. Bien hundida, bien desesperada, bien vacía, bien alta, bien rota, bien, vist, bien triste, bien cansada. Definitivamente estoy bien. Nosotros también estamos bien y también estamos tristes porque una vez más nos acordamos de la triste guerra de Ucrania que no podemos dejar de recordar y esperemos que esto se acabe ya por fin y todo el que estamos bien. Y sin más, pasamos al programa y me voy a sentar para, para presentar a esta invitada de excepción, invitada de excepción que es una grandísima, grandísima, grandísima friend de muchos años, muchísimos años de, de relación. Y que la verdad es que estaba, estaba deseando que viniera al programa, pero me resistió un poquito, pero por fin lo hemos conseguido. Lola, Lola Arenas, bienvenida y muchas muchísimas gracias. gracias por estar aquí. No, gracias, gracias a ti. ¿eh? Yo, es verdad que me he resistido, tenés toda la razón, pero yo creo que ahora es un momento idóneo para estar aquí, porque creo que como mi vida ha dado tantas vueltas, como la de Frida, ¿no? eh, pues ahora yo creo que es un momento interesante no para poderte contar muchas cosas sobre lo que he ido aprendiendo a lo largo de esta trayectoria no Porque ha dado muchas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas? Tampoco, yo creo que las ha dado más en los últimos tiempos. Claro, ya de a la vejez viruela, como dicen por ahí. Porque a mí me parece, ¿no? Sí, a la vejez viruela, es verdad, sí. Eh, Después de los cincuentitas tengo... ya cumplidos. Yo te conocí en Alicante, pero ya habías puesto de la lo habías hecho, pero ¿tú de dónde eres? Vamos a hacer un poquito, como nos gusta siempre, un poquito de historia personal, sí. y que para eso tenemos cuatro fotos, tampoco muchas más. ¡Ja, <laughs> <laughs> No me gusta mucho la foto, pero bueno, yo soy granaína. ¿Eres granaína? Yo no sí. Un, unos cuantos granaína, sí, lo sé, cosas, lo sé, lo sé. Las aceitunas. Las aceitunas. ¿sí? De María José. Pues sí, soy granaína. Eh, mi padre era médico, era internista, Estuvo, hizo la, la carrera en Granada, hizo el doctorado, era profesor allí en el clínico y de repente, bueno, pues formó una familia y tuvo que irse. Y nos fuimos a Andújar. Andújar es un pueblo de Alicante, eh, muy andaluz, muy bien. Y, y luego nos fuimos a. Bueno, mi padre siempre ha dicho que era un médico de pueblo venido a más, porque del pueblo nos pasamos después de 12 años a Jaén, que fue jefe de sección de, de medicina interna. Luego ya fue jefe de servicio en Alcoy y fue por eso por lo que nos fuimos a Alcoy. Ah, por eso tú fuiste a Alcoy. Claro. Ah, pues mira, no eso no lo sabía, ah, todo no lo sabes eso no lo sabía y estas fotos que de ahí tenía un año la de mayor. Sí. Eh, estas fotos es que con las mudanzas todas mis fotos de pequeñas se las tuve que pedir a mi madre porque no tenía ni una sola foto tengo todos los álbumes guardados en un trastero porque eso del desapego después de cuando te cambias de casa pues sí, bueno, pues lo... más cambios, yo las sé Al final, fíjate, tienes que decidir qué guardas y qué, y qué dejas, ¿no? Entonces, bueno, pues quité muchas cosas, guardé otras. Estas las tengo en mi casa de Alicante guardadas y, y estas me las dio que mi que madre. Es, es? Pues esas soy yo eh, con un año y medio, año, vestida de gitana y con mi caballito este. Engranada. No, ahí estaba en Andújar. Ahí ya estabas en Andújar. Ahí ya estaba en Andújar, sí. Vale. Y nada, bien, a mí Andalucía la tengo, bueno... La carne te ha cambiado mucho. No, <laughs> qué bueno, <laughs> ojalá. Pues sí, sí, ahí estaba yo. Y en Sí, en Alcoy, ahí estudié la. Bueno, eh, fui con 14 años, estudié el BU, viví la esencia al lado de tu pueblo, ¿no? Sí, por eso te voy a decir. De Cocentaina, Los de, de pura casualidad, moros y cristianos. Sí, sí. sí, sí. Y luego me fui a estudiar la carrera a Alicante y, bueno, pues las gajes del. en Valencia? En Valencia. Bueno, sí, sí no, igual. O sea, sí. Medio por ahí. Pues seguro que sí, ¿eh? Sí sí. sí, sí, sí. Y nada, ya estuve en Alicante, y me encontré trabajo en Alicante, hice la residencia allí y he ¿Y estado 22. algo en especial? O... Pues mira, mi padre. ¿Tiene eh... no que ver con la nefrología? ¿O sí? No, pero mi padre, fíjate, yo soy la nefróloga que soy y la atención integral. Eh, viene por él, porque yo desde pequeñita he estado acostumbrada a que mi padre ha atendido a las personas enfermas eh, pues desde casa, con el teléfono. Hemos comido y cenado hablando de eh, personas que, que tenían enfermedades del, del pueblo. Y cuando yo eh, me presenté al MIR, mi padre me dijo... Con, como tú eres que te gusta la medicina yo quería ser medizo, internista quería ser entonces me dijo bueno yo creo que siendo como eres creo que debes de hacer una especialidad que tenga mucha interna pero que no sea interna que interna vas a acabar viendo pacientes con sida que en aquel momento entonces haz algo que realmente sea de interna y nefrología es de interna nefrología es como si fuéramos médicos de familia sí. de nuestros pacientes no sí, sí, porque hacemos de todo, porque es como todo, a mí tengo muchos hobbies, que ya hablaremos, y, y a mí me gusta todo, y como me gusta todo, dentro de la nefrología me gusta todo, pues dentro de la medicina me gusta todo, entonces, pues he sido eh, una internista frustrada, pero la nefrología me ha dado lo que yo necesitaba. ¿eh? Yo Desde luego, si a alguien le gusta la medicina, tiene que coger nefrología. Sí. Ya parezco como pero la ya, sen... Sí, no, ya, ya lo, Acte, claro, nefrólogo! Ya lo hemos dicho, y lo hemos hecho, y, 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 y lo hemos manifestado <laughs> en un montón de de ocasiones incluso en este en el, en los, eh, en el, curso en el curso de, de... Me acabo de acordar ahora, Claro, de... claro, en Alicante a los estudiantes para animarlos a que fueran nefrólogos, ¿no? es, que es eso de lo de Alicante? Bueno, ya sé que he participado, pero como tú lo organizas eres un poco la Pues en Alicante la... se hace un se hace un congreso de estudiantes de medicina y la sen quiso tener parte en ese congreso, ¿no? Un poco por intentar estimular las vocaciones de nefrólogo, ¿no? Les faltaba a mi padre, que era el que nos animaba, ¿no? y, y por eso hicimos aquello, ¿te acuerdas? Que, que intentábamos hacerlo atractivo para los estudiantes, que, que bueno, que con el COVID se paró. No, pero este, no, no sé si, se va no sé a si retomar, volverá a retomarse. Sí, pero luego desde Barcelona también fui. ¿Es verdad? Claro, ¿te acuerdas la primera vez? Sí, sí. Claro, no era solo porque, estu bueno, porque estuviera en Alicante, pero también porque le poníamos pasión o le ponemos pasión a nuestra especialidad, ¿no? Nos gusta. Y de hecho elegimos a la gente como tú que, que nos gusta lo que hacemos, ¿no? Cariñillo, un poquito de marcha, Creo que simpático, ¿no? Sí, 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 hombre y tanto. Sí, sí, Pero bueno, sí. Parece, ¿te llegaste a trabajar en Alcoy o no? Un año. ¿Verdad que sí? No, yo me fui eh, de. Bueno, yo hice la residencia en Elche. Después de, los, eh, de la gente ilustre que ha venido aquí, yo mi historia es muy. Pero a ver, a ver, a ver. Muy de tierra, a ver, a ver. de tierra. De tierra. <laughs> pues de tierra. Pero bueno, sí, porque hice la residencia en Elche, me fui a un centro de diálisis que ha sido de una de las épocas más felices de mi vida. No, me fui a Orihuelica del Señor. Ah, eh. Orihuelica no, del tengo, Señor. Eh, conocí de que está en Orihuela y está en...? Y, sí. Y no pasa nada. No, 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 Abrí un centro allí, eh, me las vi, me las deseé, además fue muy entrañable, porque era un sitio muy pequeñito, eh, tocábamos la guitarra a los pacientes, en fin, eh, estaba muy bonito aquello. Yo, con ese afán de la pública, la pública, entre comillas, me quise ir al COI, me fui al Hospital Público de Alcoy, estuve un año. Y entonces, eh, yo ya tenía un niño y nació mi hija, entonces me veía que estaba muy lejos de Alicante, ¿no? Para llevar a dos niños pequeños. Entonces, me ofrecieron estas cosas que la vida te las va poniendo encima de la mesa, ¿no? Me ofrecieron trabajar en, en el Perpetuo Socorro, en Alicante, que es donde. Casi todo el mundo me ha conocido. yo te conocí. Exactamente. Que mucho, que dejado el COI, Exacto. Eh, yo el ahí. famoso Hospital Perpetuo Socorro de Alicante. Era un hospital privado, pero que a mí me ha permitido hacer absolutamente todo lo que me ha gustado. Es decir, yo creo que la posibilidad de que tú tengas la libertad de ser tú mismo, eh, como Frida Kahlo, como tú, no es como que te da una. Bueno, unas posibilidades grandísimas que tú misma no, no te das cuenta, ¿no? Entonces yo, a pesar de ser un hospital privado que creí que perdía mucho, realmente perder no perdí, realmente gané, porque he hecho lo que me ha gustado siempre. Y de, de eso hablaremos ahora en breve, sí. porque yo te conocí precisamente. Eh, me que fui a. Me invitaste a, a. dar una charla. La charla que, que todavía era con diapositivos. Bueno, calla, calla, calla. No sé si lo puedo contar, pero. pero bueno, yo, yo me acabo de acordar en este mismo momento. Y sabes que. A mi lado hablado. clase oh, ahora. Llegó Vicente, allí toda la gente esperando. Llega este tarde porque no sé qué había pasado con el avión. Y prepara todas las diapositivas, las coloca en el carro aquel, ¿te acuerdas que teníamos que montar? Las pusiste y nada más empezar, segunda diapo me parece, el carro hizo pam, saltó y se fueron todas las diapositivas. Pero Vicent no tenía organizadas ni numeradas las diapositivas, de manera que para organizarlas había que mirarlas <laughs> del revés, colocarlas, ¿te acuerdas? Y estuvimos como media hora <laughs> organizando. Sí, sí, me acuerdo. Pero salió, como salió, pero salió? Pues bien. salió fenomenal, hombre. Además, entre amigos. Sí, sí, sí. Quedó genial, divertido, sí, sí. muy chulo, muy sí, chulo. Eso fue, nos eso fue, bueno, hace. Básico, del principio Básico, de nuestra. Yo creo que era en el 97, diría yo. Puede ser, puede ser. Que fue la primera reunión que organicé yo puede en ser. el perpetuo. Puede ser. Básico, sí, sí. Básico. Básico. Y los es pero tú ya empezabas a hablar del empoderamiento, te de empezabas a hablar de, del cumplimiento y de, de todo eso que vamos a hablar ahora. Y, y tenías una gente buenísima, sí es creo que merece la pena que, Hombre, recordarla. Y sobre, sí. todo, y sobre todo a, a esta última que, que no sé, ahora hace tiempo que no la veo. Bueno, no, es que no. está en Suecia, Maite. ¿Qué? Está en Suecia, hablé ayer con ella. De hecho, esa foto se la pedí porque quería que saliera ella, porque yo con tanto cambio de casa últimamente... A ver, mira, ahí tienes... Pues claro, Eva, Eva Cotilla, que está ahora de jefa en, en el Vinalopó, Ana Morales, que está en Granada, Ana Lía, que sigue en Alicante, esa con el pelillo corto soy yo, y esta está Tamara Malek. Que ahora está en Valencia. Sí, está en... en no, no sé dónde está exactamente. Pero bueno, entonces ese grupo fue, la verdad, muy, muy divertido. Y ahí falta Maite, que está en la segunda. Sí, que está aquí. Que está aquí conmigo. Eh, en nuestro, sí, Maite Gil. Que bueno. A ver, Maite se fue a San Martín, ¿vale? Primero. Ella también es valiente, yo creo que una mujer valiente. Entonces se fue a San Martín. Eh, a trabajar. Ella eh, dijo que se iba de España y, y quiso probar otras cosas. Y de hecho yo estoy estuve con ella en San Martín dando una charla y tal. Y luego pues hubo un terremoto importante, bueno, no, un terremoto, fue el huracán, perdón. El huracán, el huracán de San Martín destrozó la isla, le dio miedo por sus hijas y decidió cambiar. Y se fue a Suecia. Ahora está en Suecia. Que si alguien quiere irse a Suecia... Pues hay un buen contacto. Hay un buen contacto y además faltan nefrólogos, total, porque donde tienen que haber seis, hay ahora mismo dos y medio, o sea que están desesperados. El invierno es un poco largo. Y el invierno es un poco largo, sí. Desde Alicante empiezas a trabajar todo lo que hablaremos. Sí. Y de repente te vienes a, a Barcelona. Sí. Eh, bueno, yo trabajo en un hospital privado, concertado con la Seguridad Social y en un concurso de tantos, después de cuarenta y tantos años que llevaba el. El hospital trabajando, pues perdí el trabajo. Entonces, nada, estuve en el paro un par de meses o así. Y la verdad que Julio Pascual pues tuvo el detalle y de, de contar conmigo, ¿no? Entonces me trajo a Barcelona, estuve de jefa de sección de diálisis y de nefrología clínica en el Hospital del Mar, que ha sido una experiencia, yo creo que muy interesante y muy, yo creo que al final positiva, ¿no? y ahora pues estoy en Madrid no. en la Fundación Renal también venga a ver foto porque estas son importantes. estos son bueno sí pues es el grupo de Mariano. exactamente yo cuando empecé, cuando empecé cuando empecé eh, pues era pequeñita encima estaba en un hospital privado sin mucho contacto con mucha gente y cuando empecé a ir a los congresos porque yo siempre he sido muy activa en ese sentido pues bueno, conocí a Mariano, Mariano me presentó a su equipo, a Yolanda, bueno, y estuvimos pues fenomenal, Isabel Verdú, que la veo ahí, Ignacio, claro, un... bueno, hice nada, muchísimas cosas. Ahí exactamente, Alfonso Otero, está Kiko y está Mar... eh, Emilio, con el que ahora mismo estoy compartiendo muchas cosas. Emilio, que hombre, tiene que venir aquí al programa del Torre, eh, tenemos que decirle que venga, hay que traerlo de la oreja, eh? porque Emilio es muy potente, muy potente, sí. Y, y quiero que nos cuentes, el antes de la de, la, de la, madre, la famosa historia <laughs> de Michito. De <laughs> A ver, Michito, bueno, yo estaba en el perpetuo, y esto lo cuento para la gente que a lo mejor te crees que, no, que lo que tú haces no tiene. A ver, cuando tú estás en un barco como el que yo estaba que era privado y, muy, y que no tenía mucho contacto con la gente, salvo en los congresos, ¿no? Pues te crees que lo que tú haces no, no tiene mucha importancia, ¿no? Y de repente yo trabajaba mucho o publicaba mucho sobre adherencia al tratamiento, captores del fósforo, en fin, muchas cosas, ¿no? Y de repente me llega una carta. Ya la casualidad que mi hermano estaba en Japón en ese momento me llega una carta de esas cartas que eran transparentes con los bordecillos azules y rojas desde Japón. Yo pensaba que era mi hermano que me había escrito y me escribe este señor michito y entonces me dice que, que bueno que estaba muy interesado con mis artículos. de verdad que no somos conscientes de a dónde llegan nuestras lo que hacemos. ¿no? Y que él quería pues, contactar conmigo y que le contara, entonces, cómo hacía con lo de la adherencia terapéutica, en fin, unas cosas. Entonces nos empezamos a escribir por mail y él sabía español porque. porque la carta era en español, porque eh, estudiaba español en el Instituto Cervantes. Total, que mi chito y yo estuvimos carteándonos o maileándonos ¿no? con el mail. Yo le ayudaba porque hacían eh, como redacciones. Entonces yo le corregía las redacciones y estuvimos así mucho tiempo, de hecho hemos publicado un artículo juntos porque casi toda la bibliografía era en japonés y él me la tradujo al inglés y lo metimos como coautor y nos conocimos en Denver. Que tuve a Emilio al lado mía porque yo iba a conocerlo y él decía, bueno, hasta que yo no te deje con él y sepa quién es, yo no te por si acaso, por si acaso ¿no? Y nada, lo conocí y mi Michito fijaros desde Japón en un hospital pequeño como era el mío en Alicante, privado. Eh, privado, solo por lo que uno escribe o por lo que uno cuenta, eh, creemos que no sirve a nadie y de repente alguien en el otro lado del mundo contacta contigo. ¿no? Es importante contar las cosas. Claro, es Michito me mandó esa foto, que yo, me la mandó con todo su, su grupo. Yo no sabía quién era Michito. De hecho, en el Congreso de Denver no sabía a quién con quién tenía yo que hablar, Bueno, pues no sabía... Yo iba mirando ahí todo el mundo el cartelito, a ver si lo conocía, y al final nos encontramos. muy difícil, muy difícil, ya os digo que es muy complicado. Y un par de poquitos más, que yo creo que sobre todo... Por el, sí, el que tiene. yo creo que sí, de las personas que me han marcado a mí a lo largo de mi trayectoria profesional y humana, sobre todo humana, pues este es Evaristo, eh, falleció hace poco tiempo... Entonces, Evaristo, sobre todo, es una persona que nos ha hecho fotografías a todo el mundo. ¿Vale? Nos ha dado mucho cariño. Eh, era una persona muy generosa. Y, y bueno, yo conmigo, bueno, no sé si estuvo, coincidió contigo en Alicante. Sí, pues sí, sí, estuvo sí, sí, cuando estuvimos en la reunión aquella. Sí, 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 Entonces, siempre, Evaristo, bueno, está en mi vida siempre, ¿no? Y siempre. Y... Se me te animaba. Era de los que los congresos que íbamos aquí acumulando ojeras, tú te ibas y él se quedaba, ¿no? Yo sigo aquí. Pero muy bien, muy bien, es maravilloso. Y bueno, y este no este es especial, ¿no? Este es Fernando Álvarez Ude, y que si ahora no hay fronteras, entonces que podía haberlas, menos todavía, ¿no? Fernando Álvarez Ude era jefe de servicio de Segovia. A mí me conoció porque publiqué, mandé un, un Astra a un congreso un, y presenté un póster sobre calidad, que por eso hice todo el tema de calidad. ¿no? Entonces, eh, Fernando, con él he trabajado a lo largo de toda mi vida en todas estas cosas que a mí me interesan, que es pues, eh, la persona con enfermedad renal, pero como ser humano. ¿no? Es intentar ser nefrólogo y a la vez entender todo lo que es el contexto de de la persona que tiene una enfermedad. Sí, aquí, bueno, hombre, bueno, aquí dos amigos. Bueno, otro fotógrafo importante todo, es, el es el que nos abastece de las fotos. Monfa es el maravilloso. El álbum, sí, sí. Junto con Evaristo han sido los dos fotógrafos oficiales. Y ahí tenemos a Manolo Lanuza también de Murcia, que cuando hice mi pequeño programa de diálisis peritoneal en el perpetuo... Me enseñó a poner catéteres y estuve con él aprendiendo. Así y luego pasamos a tus aficiones. Joder, mis aficiones. ¿Por qué sacricen. hoy Frida Kahlo? No, ¿por qué hoy Frida Kahlo? Porque yo digo, bueno, vamos a ver, el bigote lo tengo controlado, el entrecejo también, la bebida más o menos. <laughs> ¿Por qué Frida Kahlo? A ver. Bueno, yo creo que cuando me hablaste de que pintaba, bueno, ya lo sabía, había estado en una exposición triodelicante, sé que pintas, sé que escribes. Que luego veremos, pero o sea, bueno, pues vamos a hablar de pintura. Si vamos a hablar de pintura, podríamos hablar de impresionismo, podríamos hablar de, de mil cosas, pero no, no me acababan de encajar. Y pensamos que Frida Kahlo o UNE el ser una pintora rompedora, ser una pintora uh -huh. diferente y sobre todo al en enfrentarse a la vida y al en enfrentarse a toda su desgracia de aquel accidente que destrozó la columna, las costillas, la pierna, que tuvo un, no sé qué barbaridad, de, si yo diría un millón de intervenciones, pero bueno, no fueron un millón, esto lo digo porque soy de cosentaina, pero treinta y pico intervenciones y estuvo siempre luchando y hizo frente y como he dicho, bueno, pues al final fue pues capaz de salir adelante. Entonces, pues bueno, lo vinculé un poco con, con esta relación de la atención integral del paciente. No, me ha gustado que... como lo has hecho, me ha gustado. Ahora, cuando te he oído al principio, ver, te lo iba a preguntar así en plan broma, ¿no? de esto qué tal, pero realmente lo has unido al paciente renal y me parece que lo has hecho como tenía que ser. Yo creo, yo creo que sí, que ahora sí que entiendo por qué es Frida Kahlo. Lo me, gusta. me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Si no, pues bueno, es la mía, mi interpretación. No, no, y le comparto contigo totalmente. Pues, así me gusta. <ríe> <ríe> Pintas si tenemos aquí cuadros tuyos. Y... Autodidacta total, ¿eh? Autodidacta total, ¿verdad? Pero que son espectaculares. Incluso... Bueno, bueno los acabo de leer, que yo quiero una copia. Ya. Bueno, yo quiero una copia de, de alguna que he visto también. Y, ¿Y esto qué es? ¿Una acuarela? De... Es acuarela, mira. Esa acuarela. ¿Y qué diferencia hay? Eh? Pero... Aprovecho porque tampoco tengo mucha idea. A ver. entre cuando dices pinta al óleo, pinta la acuarela, al acrílico, porque ahora se llama mucho la de la casa? Sí, ahora estoy pintando acrílico. ¿Estás haciendo acrílico? Sí. A ver. Eh, porque, bueno, son técnicas totalmente distintas. Esta tiene muchísima agua. Eh, acuarela. Acuarela. Es muy. Esta la elegí, dicen la gente que es lo más difícil. Es, no es la edad fácil porque, como te equivoques, las o lo puedes arreglar, ¿no? Pero lo elegí porque no? esto es eh, una pintura que fundamentalmente lleva agua, agua, básicamente. Yo no soy una experta porque ya os digo que soy totalmente. Mmm, me gusta pintar, siempre me ha gustado, entonces pues empecé con esto, ¿no? Entonces eh, como no huele, no huele, no mancha, si mancha lo limpias, pues empecé, pues claro, entonces empecé por eso. Sí, es un espacio de tren. Me gusta el. Las estaciones de tren me gustan. Ese es fue un... mi primer cuadro en acuarela. Oh, nada. Es un, un pues son nada, son amapolas, amapolas. amapolas. Eso me encuentro, me siento muy orgullosa con él porque me gustó ese cuadro como lo hice. Porque además mezclo, menos, ¿eh? no es solamente acuarela, sino que mezclo pastel, que le da como el pastel es el pigmento tal cual es que No lleva, agua, no agua, lleva no nada, agua, entonces agua, ni... no, es el pimiento en estado puro. Y el óleo lo que tiene es que el medio es aceite, entonces tu acrílico es más pastoso, menos permeable que la acuarela, pero eh, se parece al pastel. Lo que hacemos es mezclar a veces pastel con acuarela, que es lo que estoy haciendo ahora, mezclando sí, sí, técnicas. Pero bueno, también depende de las épocas, Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Y esto qué es? Pues es una plaza de Roma sí. que también está mezclado la acuarela con, con el pastel. Bueno. Entonces, bueno. Pero ¿Esto y, lo has hecho tú porque sí? Lo mejor, he hecho no, yo no, porque sí. Porque has dicho que eres claro, yo. Mira, fue que un paciente. No es pues hecho. No has ido a. clase, a ¿no? a una escuela de arte y te han dicho, no, y ahora si lo mezclas así. No. Mezclas así, no. No. no, ahora, ahora estoy, ahora. Y en Barcelona, cuando estuve aquí, eh, cuando hice mis primeros. Eh, ¿Cómo se llama esto? El búho. Un búho que ya te enseñaré. El búho, un búho que, que, que ya viste Ya te enseñaré, ya te enseñaré. Ese búho es con. Eh, bueno, ay, no me sale ahora el nombre. Petita, con, con carboncillo. carboncillo, ay, claro. no me salía. Claro. Con carboncillo. Entonces no empecé. No a mí, bien bien a mí me has pillado pillado, pues nada con carboncillo, entonces eh, lo hice aquí en Barcelona, y eso sí que fui a una academia, entonces me pusieron ahí el búho que yo dije, dios mío, tiene, el búho. miraba el búho y lo y lo, y lo pinta. una foto del búho, no el búho. Del búho. Vale, no, un búho. No, no el búho, <risa> <risa> el búho no que esté quieto. madre mía, no no. Madre, no. El búho. El búho estaría chulo, porque además tampoco se movería mucho. Yo creo que ¿no? depende de la época, pero pues de no, la época, si se le ponen mucha luz, está calladita. Sí, sí, pues, bueno, podía haber sido. Y ahora estoy sí, yendo a una academia que sí que estoy aprendiendo técnicas distintas. En Madrid. En Madrid. En Pozuelo, voy a, Mo, a, Pozuelo. a Pozuelo. Me hago mis kilómetros, nada más que para ir a pintar. yo vi este cartel y esto tiene algo que ver con tu academia. Estoy sí, viendo. sí, sí, justamente este viernes... Eh, exponemos, he eh, donado un cuadro, el primer cuadro que hago con óleo, eh, porque es eh, nada, de la Academia para el Cáncer. ¿no? Y ahora estás empezando en óleo. Ahora hago... Eh, de todo. Sí, son cuadros muy especiales. Son mezclo óleo, mezclo tinta, mezclo acrílico con el óleo. De repente hago una mancha extraña y al final luego le tienes que dar una forma. Hago como texturas. Entonces me lo estoy pasando como una enana. Ah, bueno, si gusta, es genial. Porque aparte no, en casa no lo podías hacer, porque eso se mancha un montón y tal, y allí bueno, lo vas dejando y ya está. ¿Y cuál es tu idea de dónde quieres llegar? No sé, ¿no? <laughs> sé? Yo nunca sé Para dónde quiero lo, llegar. Claro. ¿Tú qué querías hacer con el programa del Torre? Pasártelo ¿Te bien. lo imaginabas que ibas a hacer claro, 80? No, 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 ni de lejos. ¿Verdad no, que no? no. ¿Y no, qué hiciste? No, no. Empezar a andar. Y ya está. Pues esto es. ¿no? Exacto. Si tienes un buen equipo, como te dices. ¿no? Yo creo que es empezar a andar, ir haciendo y disfrutando el momento, ¿no? Cada cosa y tú es... estás disfrutando porque estás en Madrid. Y estás en Madrid porque te fuiste a la fría Sí, estoy disfrutando. Y... Y es como el cuando la fría porque claro, wow. eh, hemos cortado, ver, estoy Bueno, por pues. Bueno, pues. Me voy a la fría te... Pues mira, ¿por qué te mm, vas a la fría? la fría, bueno, me voy porque ¿Por qué bueno, claro. Aquí tuve en Barcelona tuve el Covid, bueno tuve el Covid, yo no tuve el Covid, todavía no lo he tenido, no sé cómo me he librado, pero no lo he tenido, y, y aquí fue un momento duro, es decir, primero que he perdido mi trabajo de 22 años, que tengo que empezar nueva en un hospital, en un medio diferente al que yo estoy acostumbrada, ¿no? Y luego aparece el Covid inmediatamente, casi, no, entonces me veo pues haciendo guardias después de 22 años y con unas ciertas dificultades, y bueno, pues estás fuera de casa y se te hace más duro. Yo creo que fue el momento Covid este tan así especial. Sin embargo, aprendí en el Hospital del Mar, bueno, una enfermería espectacular. Tuve mi primer equipo multidisciplinar, hablando del tratamiento integral, ¿no? Allí en Erca, eh, la persona que llevaba Erca se, se puso de baja y entonces me tocó a mí estar en Erca con la enfermera de Erca y ahí empezamos el proyecto acerca de la Sen. Y creamos un equipo interdisciplinar con una psicóloga, dos psicólogas, una trabajadora social, la enfermera y yo. Y hacíamos reuniones cada 15 días para valorar de una manera integral a los pacientes. Es decir, qué es lo que les pasaba, eh, cómo podíamos resolver los problemas concretos. ¿Y cómo lo hacíais? Eso? Pues hacíamos cada 15 días esa reunión. Pero cómo lo valorabais? Pues conjuntamente. Es decir, yo, por ejemplo, un ejemplo. A ver, eh, yo de repente estaba en la consulta y detectaba una señora muy mayor con una depresión, que ya tenía un filtrado bajo que había que, que meter en, en, en diálisis. Y entonces, pues, eh, le planteé que tenía que hacerse la fístula y el hijo reaccionó fatal. Entonces, me di cuenta que realmente había una necesidad de intervención, que ese hijo necesitaba ayuda, de alguna manera. Entonces, eh, lo que hice fue crear este equipo, nos reunimos y buscamos la mejor estrategia. Entonces, ya hicimos reuniones con el hijo, con la hermana, hablamos con la psiquiatra de la mujer para ver si tenía capacidad de decisión o no. Es decir, metimos a todos los actores de ese problema y lo estuvimos analizando desde todos los ángulos. Al final, la señora decidió que no quería entrar en diálisis. El hijo se quitó la culpa de tomar la decisión y entre todos, pues la verdad que salió muy bien, muy bien. Y, a partir de ahí, pues, es una... y eso lo hacíamos pues con cada caso que nos encontrábamos que nos parecía importante. Por ejemplo, otro chico eh, que se había decidido que no iba a entrar en diálisis porque era drogadicto. Nunca he visto tantas dependencias como en, en el Hospital del Mar, que eran como siete diapositivas. Antes de empezar con el claso era todo el rato. Pero este chico, bueno, pues vivía en la calle. Entonces hubo que hacer un apoyo social, un apoyo para decidir. Es decir, claro, la decisión de no entrar en diálisis, si no analizamos todo lo que hay detrás, a lo mejor es un poquito rápida. Es posible que al final lleguemos a la conclusión de que no. Pero si no hacemos nada y, de hecho, ahora en la Friat que me encuentro, pues que tenemos un equipo. A ver. Muy bien, te vas a la fría. ¿Qué te me aporta la fría? ¿Qué me aporta? Pues es el colofón. Es el colofón. Venga, te voy a poner café mientras ya, ya pasamos a hablar de la fría. Venga, y vale. Y todo lo que estás haciendo, ¿te parece? Venga. Y así mientras nos pasan si hay preguntas. Vamos a, mirar y... Vamos a moverte un poquito la silla, que se te vea bien del todo. Ah, estoy como escondidilla, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ¿no? Bueno, cuéntame. A ver, ¿qué te aporta la fría? A ver, la fría, café? Eh, sí. Pues mira, la fría me aporta que es justamente todo lo que yo he soñado a lo largo de toda mi vida, como yo creía que teníamos que tratar a los pacientes, como teníamos que enfocar la enfermedad renal, tenemos que entender que la enfermedad renal es una enfermedad crónica, que hay muchas pérdidas, que hay mucho sufrimiento y que no no basta solamente con los números con la medicina científico-clínica, eh, no, no basta solo con, con que si el fósforo está alto, la interleuquina, es que hay una historia detrás de, de sufrimiento que tenemos que atender. Hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de familia, hay pérdidas de, de muchos tipos. ¿no? Es como que de repente te cambian tu situación. Entonces yo creo que tenemos que dar respuesta a todo eso. Y yo siempre he pensado que tenía que hacerlo. Lo he hecho sola en Alicante. En el Hospital del Mar encontré a mi equipo multidisciplinar y luego llego a la fría y me encuentro la hecatombe, es espectacular. Hay un equipo que se llama el GAP, el grupo de apoyo al paciente renal. GAP, no como, GAP. La, tienda, GAP. <laughs> no como la tienda de ropa. ¿Cómo es la tienda de ropa? GAP, GAP pues lo mismo, <laughs> GAP. Entonces el grupo eh, son. No, no, sigue, sigue. <laughs> no no <laughs> me, me tiene mareado. <laughs> eh, eh, el grupo de apoyo es un grupo que esto lo generó Isabel Entero, que fue la que creó la Fundación Renal. Que eh, pues hay trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, que por cierto una pasada, todos ellos y eh, técnicos deportivos, técnicos de deporte. Entonces, todo ese equipo lo que hace es atender todas las necesidades que, neces que tienen los pacientes renales o las personas con enfermedad renal en todos sus ámbitos. En Hacen este de, diálisis. de diálisis. Pero, ojo, no, 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 básicamente de diálisis. ahora sí, ahora sí, sí luego ya veremos lo que vendrá. pero ahora, es en este momento es hemodiálisis y nosotros, nuestros centros de diálisis, tenemos 18 en España, no nos estamos dedicando solo... A la atención renal, sino que estamos ahora, justamente con mi llegada y con la llegada de Fabiola y con más gente, intentando que este equipo trabaje al unísono y que haya esta interrelación entre unos y otros. Y, y bueno, pues hay un fondo social que ayuda a los pacientes. ¿Cómo Hemos... funciona eso del fondo social? Mira, desde el 2013 hay como un dinero que se da a todas las personas que se detectan. Que tienen um, posibilidades o riesgo de exclusión social. Es decir, nosotros, por ejemplo, damos. Es, es muy bonito decir, tomate no sé qué, tomate no sé cuánto, se deja de tomar, haz la pero ¿sí? ¿cómo lo hago si no lo puedo pagar? Exactamente, ese ¿no? es el tema. Es decir, es te se de les bien? dan vales de comida y a la misma vez se les instruye de cómo tienen que utilizarlos. La comida muy sana, cuanto más, sale, más cara. Claro, gente que está sin techo se les pone un piso. Hay un piso en Vigo, se va a hacer otro piso en Madrid. Eh, bueno. Mmm, a todos los pacientes se les evalúa cuando llegan, desde el punto de vista del trabajo social y psicología, y se le hace un seguimiento al año. ¿Cómo se hace eso? Pues el, no cuando se hace llega bien. el paciente al, al centro, pues se le avisa al trabajador social. El trabajador social pues hace su entrevista con él, hace un análisis de su situación y valora sus requerimientos. Se identifican a los pacientes que necesitan intervención, sobre los que eso actúa, y a los que no se les. Eh, Consideramos que no, pues este se les sigue. ¿En este caso cuál, cuál sería la intervención? Todo depende del problema que tenga. Es, pero está la, el, pues tema es el, el tema de la dependencia, de claro, el tema de la dependencia. Es decir, se les ayuda. Por ejemplo, mira, ahora estamos trabajando con la Fundación Jiménez Díaz. Hemos puesto en contacto a nuestros trabajadores sociales con los trabajadores sociales de la Fundación e intentando que los pacientes ya tengan activados todas las necesidades antes de que se vean en un problema más importante. ¿no? Entonces, es... Mmm, la atención psicológica? Atención psicológica, pues por lo que he dicho. Por la atención psicológica hay una valoración psicológica cuando llega el paciente, se detectan las necesidades y otra, pues a lo largo del tiempo podemos encontrar que un paciente que estaba bien tiene una necesidad. Entonces, bueno, los, son las necesidades más clásicas. O, o... Bueno, eh, las más importantes, pues todos sabemos a nivel emocional, ¿no? depresión y ansiedad es muy frecuente que nuestros pacientes tengan depresión y ansiedad que tenemos que atender de alguna manera luego a nivel conductual eh, es muy frecuente que nuestros pacientes tengan problemas de agresividad de hecho ahora en el sí mira en el sur de Madrid o en el, en el hospital del Mar ¿no? dependiendo de dónde proceda ese tipo de población pues bueno hay veces que la manera de enfocar el miedo es con agresión, con ira. Dentro de la aceptación de la enfermedad renal tenemos distintos estadios. Uno es la, negación, ¿no? la negación, ¿vale? Pero luego viene la ira y el enfado. ¿Y con quién se van a enfadar? Con los que estamos allí. Y luego viene, ¿Y, y con se ¿Con bueno, con la enfermera, con que es la que más tiempo está, con la auxiliar, con el, auxiliar, el médico. Con la médico y también depende del bagaje tuyo, de dónde procedas, de lo que has aprendido, también se enfadan en su casa. Pero, lo que te quiero decir, cada uno tenemos los recursos que tenemos, que decir, que tú has tenido una educación X, o tú has tenido una educación B, y según lo que nos hayan enseñado, nosotros actuamos de una forma u otra, o actuamos de otra. Entonces, yo creo que es comprensible, ¿no? Si entendemos que detrás de la... Y esto viene a colación de que quizá tengamos una responsabilidad, por eso he hablado tanto de comunicación, en el sentido de que tenemos que aprender cómo comunicarnos con los pacientes, cómo eh, entender lo que les está pasando, cómo no personalizar algunas cosas o algunas actuaciones. Entonces, la falta de adherencia, por ejemplo. ¿Te a decir? Preguntarte, ¿la adherencia? Esa es una alteración de la, la conducta. Muchísimos años. Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se consigue? que la gente sea adherente a lo que, sobre todo al tratamiento. Yo creo que, que el tema porque de la adherencia. Hay mucha falta de adherencia? Primero explicando para qué sirven las cosas, porque claro, si tampoco lo tienes claro. No vamos bueno, a primero porque yo creo que tenemos. A ver, yo creo que tenemos que aprender muchísimo, los nefrólogos y todos los médicos en general, que si lo que queremos es conseguir resultados tenemos que llegar al, al receptor. Nosotros somos los, los que contamos lo que. Y a veces lo contamos con nuestras palabras, tenemos que llegar a la persona que nos escucha. Ahora estoy trabajando con un trabajador social y con una enfermera, que de verdad que no sabes cómo son, es que tienen unas ideas espectaculares. Entonces, eh, la alfabetización. Es decir, no vas a conseguir el mismo resultado de una persona. Si tú no sabes identificar quién te está entendiendo, tú puedes estar contándoles lo malísimo que es el fósforo, cómo calcifica las arterias, pero es que probablemente igual no te está entendiendo. Entonces es un poco ver con qué recursos, qué recursos tú utilizas para acceder a los distintos niveles de receptor que tú tienes. Entonces yo creo que y luego cuando te comprometes de verdad con el paciente, con el sufrimiento del paciente, cuando el paciente nota que realmente estás implicado, esto motiva mucho. Entonces yo con mis pacientes he usado todos los recursos habidos y por haber de todo tipo, color y tamaño, desde juegos, bromas, Risas, siempre desde la risa, nunca desde el en, enfado, nunca desde. No tienes que hacer esto porque tienes que hacer... Bueno, esto ya hablando... no ha funcionado ¿eh? eh, Exactamente, no nos ha funcionado, pero lo usamos. Oye, que has tenido mucho peso al día siguiente. Que has tenido mucho peso. Es el día, Castilla, ¿no? el día de la marmota. Es el día de la marmota. O sea, es Pero vamos a ver, el que te trae 7 kilos te los va a traer siempre. Bien. Piensa por qué te traes 7 kilos y qué puedes conseguir para que no te los traiga. Pero nunca, yo creo que bueno, la motivación tienes que tener un espíritu especial, ¿no? De compasión, de querer hacer el bien el del otro, de entender que la otra persona es tan experto como tú eres, eh, que es la, el trabajo, la colaboración, ¿no? El, es, el experto del paciente en sí mismo y nosotros somos expertos en lo nuestro, pero somos dos expertos. Efectivamente. Él, él es el que es experto de su situación, el que es experto de su vivencia, el que es experto de lo que le está pasando con el fósforo y nosotros interpretamos. Eh... Claro, el que es experto de lo que le gusta comer, de lo que no, de que tiene sus reuniones familiares, la paellita con los amigos, ¿no? Uf, no es tan fácil. Yo realmente lo veo difícil. Luego, la aceptación. Es decir, tienes que aceptar al paciente con lo que, lo que trae, sin juzgarlo. Ni es bueno ni es malo. Simplemente. Es lo que trae. Y luego que yo creo que una de las estrategias que yo siempre he utilizado es el preguntar. Tú preguntas con preguntas abiertas para que el paciente se exprese. Lo que tú haces aquí, que de repente nos preguntas y nos ponemos a hablar, ¿no? Entonces, un poco. Bueno, es diferente, pero uno va aprendiendo de lo que va hablando porque lo lleva adentro. Entonces, yo creo que todas esas estrategias son las que ayudan a que. Sí, y, y. Acabas también el tema de la espiritualidad. Antes de esto he visto que Secundino se nos ha animado. Secundino, qué raro. Y aparte de decirle que está genial, dice: ¿Qué piensas de la falta de nutricionistas en las unidades renales? Y pasamos ya a otros temas. Pues me parece necesario, total. Es otro de, de las... las, sí. Nosotros tenemos, mira, fijar, tenemos una nutricionista, ahora tenemos una segunda nutricionista que no sabéis la caña que son las dos. Y, y necesitamos ampliar la nutrición es, pues eso es un trabajo en equipo el nefrólogo no puede llegar a todo lo que un paciente renal crónico necesita no llegamos es imposible. no llegamos ni por no llegamos 500, ni, por ni por tiempo y luego dónde te enriqueces cuando hay personas de distintas disciplinas yo creo que esa parte es lo que yo más me enriquece porque yo cada día aprendo cosas distintas de personas que, que saben mucho más que yo en muchos aspectos, entonces lo que hacemos es juntarnos el último eh, reunión de equipo que hicimos médicos, enfermeras y todo el gap <laughs> pues hicimos un, hicimos un caso clínico enfocado desde todos los puntos de vista y fue muy enriquecedor porque todos aportan cosas distintas. Sí intentamos hacerlos en despachos separados, ¿sí? a veces no es posible ¿eh? pero eso, por ejemplo, muchas veces, nuestros trabajadores sociales se quejan de que, bueno pues, a lo mejor, hay temas especialmente sensibles que no se pueden tratar en una sala, pero le echan, le echan horas y adecuan sus horarios para atender a los pacientes fuera de la sala. No lo de... que pasa, mira, la, la sala... sala. Es verdad que logística... la logística no es fácil, pero. Y me que que a mí me si bla, si bla. Claro, cuando... hay cosas que no oh, se pueden preguntar. No, 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 no. Mira, hay cosas que como en la sala se pueden hacer. Por ejemplo, yo con lo del fósforo jugaba mucho con. A ver la analítica, a ver quién ha ganado, a ver quién. Y haces equipo y motiva. Hay cosas que hay que tratarlas fuera, ¿vale? Por ejemplo, hay cosas que hacemos en la sala, el deporte en la sala que además está teniendo muy, muy, muy buena acogida y los psicólogos mismos nos dicen que a nivel eh, psicológico ejerce muy, buena, muy buen resultado, ¿no? a nivel, están más contentos, están más ilusionados. Y luego hay algunos psicólogos, eh, sobre todo en Galicia, eh, que te, están trabajando el tema del de entrenamiento cognitivo. Han hecho unas fichas. ¿Qué es eso del entrenamiento cognitivo? Pues mira, las... Estamos tratando con gente muy mayor en general. ¿no? Entonces son personas pues, que tienden a tener un déficit cognitivo conforme va pasando el tiempo y luego que en casa apenas hacen nada intelectual. Ven mucha tele, pero no, no leen, no hacen crucigramas. ¿Qué hacemos en las salas de diálisis? Pues han hecho unos, como unos cuadernillos adaptados a distintos niveles que el paciente rellena en la sala de diálisis. ¿Y ¿Qué llevan esos niños? Pues a, llevan preguntas, llevan eh, problemas como de, de lógica, de lógica de de... Eh, cuestiones de matemáticas, lengua, pero va adaptado al nivel intelectual que cada uno tenga o a nivel de... Entonces, hacen que estén activos, luego también se los pueden llevar a casa, luego se les examina. Y luego están trabajando también el que se presenten, por ejemplo, gente joven que... Pues hay muchos migrantes que no tienen recursos y para un poco acceder a trabajos, prepararlos para exámenes, pues para ser camarero, para ser cocinero, para hacer lo que sea, ¿no? Entonces todo eso se puede hacer en una unidad de diálisis. Imagínate. Es que mil cosas, de verdad. Yo, yo me lo estoy pasando fenomenal. A mí no, me, estoy parece, me parece, me parece. Y lo que decía antes no es solo hemodiálisis porque queremos llegar a más. Queremos llegar al paciente en otros ámbitos. Estamos trabajando diálisis peritoneal asistida, sobre todo en Asturias. Tienen mucha gente en, en, en diálisis peritoneal y tú sabes que la diálisis peritoneal a veces se cae pues porque el cuidador se pone enfermo o porque el paciente no puede autocuidarse. Entonces ponemos gente, eh, voluntarios, que ayuden en esos momentos en los que podrían caer. Para mantenerlos o ayudarlos al principio cuando tienen miedo. No sé, hay mil, es que tenemos tantas cosas para hacer, ¿no? Y yo lo no que veía que, porque antes te iba a empezar a preguntar, pero. te pues, si hay alguna otra pregunta. Eh, te te el tema de la espiritualidad. Ya sé que me no tenía de eso, ¿no? Que para mí es, es, es intrigante e interesante. ¿Qué es eso de la espiritualidad aplicada a un paciente con enfermedad renal crónica? En general, pero bueno, aquí, en este caso, en, en hemodiálisis. El tema es, eh, nosotros hicimos un trabajo, es lo que te decía, que cuando te juntas con gente diferente, aprendes cosas distintas. Yo como soy una esponja, con que el que me junte, eh, siempre voy a aprender algo, ¿no? Y lo voy a aplicar. Siempre me parece interesante. Entonces, bueno, con unos psicólogos de la Universidad de Alicante, que ellos estaban trabajando en la espiritualidad, me pareció... Es un tema que te lleva a la felicidad, tu motivación en la vida, tu propósito, ¿por qué estás aquí, no? ¿Qué, ¿Qué te hace estar aquí? Pero que esto no es algo de la enfermedad renal, es de cualquier ser humano, es de cualquier ser humano. Lo que pasa que es verdad que las experiencias no son las mismas cuando tú tienes salud, como no son las mismas cuando eres joven o cuando eres mayor. Tú ya has tenido una experiencia, tú ya, ¿no? Con la edad que tenemos, ya vemos la vida de otra manera, ¿no? Entonces las personas con enfermedad renal yo creo que tienen, eh, pues eso, a, una espiritualidad, algo que, que lo que analizábamos era… ¿Realmente qué entendemos por espiritualidad en este caso? Espiritualidad no es religiosidad. Ahí está. No es religiosidad. No, 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 no. Tú puedes ser espiritual, hace poco he tenido una conversación de este tipo, no tienes por qué ser religioso, religioso es una forma de espiritualidad, pero tú puedes ser espiritual sin ser religioso. Yo creo que espiritualidad es como una conexión con uno mismo, con el mundo que te rodea. Es, mm, es eso, es vivir con un propósito en la vida. Es decir, yo... propósito puede ser? ¿Tengo el propósito de... ¿De qué? <risa> <risa> de que algo, que tra... amarillas, ¿no? algo que trascienda, algo que sirva para los demás, algo que, que refuerce tu yo interno, tú. Tu tu interior, es ¿Cómo decir, se Pues bueno, tampoco ahí tuvimos una gran experiencia. Hicimos un poco esta aproximación y, y bueno, a lo mejor es uno de los patas del banco que todavía no tenemos suficientemente trabajado. Probablemente la espiritualidad se trabaje desde todos los ámbitos que te estoy contando. Es decir, es que es algo más intangible. No es tan fácil. ¿Cómo consigues? ¿Cómo? ¿Cómo te averiguas tú mi espiritualidad? En este caso había como un test que te aproximaba y te hacía ver eh, si tú eres espiritual o no lo eres. ¿no? ¿Y te cambias si eres espiritual o no lo eres? Por ejemplo, un tema que hice, que, me, que te publiqué, también de los raros míos, era el optimismo. El optimismo disposicional, que es tu manera de enfrentarte a la vida. Que, que ser ni más ni menos espiritual. No, no tiene que ver, es pero tiene que ver con tu claro. forma, no, pero no es el optimista optimista, sino tu disposición. Es decir, a mí me pasa, yo pierdo el trabajo, como me pasó en Alicante, y yo digo, ah, pues ha sido una oportunidad. El coche, ¿no? si Por ejemplo, mira, es el momento, oye, qué suerte he tenido que se me ha roto el tubo de escape. Me pues me yo, robado, me o me lo han robado, pues vaya, vaya. No, que no es un tema de, bueno, pues. Verlo todo en blanco? Sí, no, es, es una, una actitud ante la vida, es una actitud ante la vida, que es el afrontamiento, es eh, como tú afrontas. Es decir, las personas que tienen más recursos para afrontar los problemas, pues salen airosas, los que no, no. En este caso, las personas con optimismo disposicional positivo tenían menos ingresos hospitalarios a igual índice de comorbilidad de Charleston, es decir. A, la a igual o sea, el patología el menos tenía menos ingresos y, y vivía más habría que trabajar los, recursos, los recursos y para eso está te lo hilaba con la espiritualidad porque si tú tienes un propósito vital que no sea solo las camisas amarillas aunque a lo mejor una camisa amarilla vale y bueno, por qué no? Y, no y esa que llevas tú que me encanta que me especial especialmente estas alineado con Frida, pues eh, eso yo creo que, que cuando tienes un propósito en la vida te hace tener un sentido. Es decir, a mí me ha pasado pacientes o personas mayores que de repente han perdido ese propósito, esas ganas de vivir, y han caído en barrena, ¿eh? directamente. Entonces, bueno, yo creo que trabajar eso puede ayudarnos más a estos outcomes duros que nos gustan a los nefrólogos, que es la supervivencia y la mortalidad. No hay trabajo que, no valga, que valga algo si no mide eso. Y muchas veces es absurdo. Ahí voy. Eh, Ahí voy. No todo o sea, se, se, se acaba con una mejor supervivencia, sino más, quizá con una mejor calidad de vida, aunque la supervivencia sea un poquito más corta. Claro, deberíamos de preguntarle a los pacientes, a ellos qué les importa, para sí. ellos cuáles son sus outcomes duros. Ahora mismo cada día parece que nos vamos enten entendiendo más que es algo que yo lo he visto desde siempre, ¿no? Y ahora se habla de los proms, los prems, ¿no? La importancia de lo que piensa el paciente que tendría que haber sido desde casi el principio, ¿no? Sí. Entonces a ellos cuando tú les preguntas resulta que les importa más el cómo viven que el cuánto van a vivir. Sí. Y, y, también. y a mí, oh. y ah, a vale. ti, por eso, hombre, no somos, diferentes, ¿eh? no somos distintos, somos todos iguales. Oh. O por ejemplo, cuando hablamos de supervivencia eh, Mm. Nosotros hablamos de supervivencia en términos de tiempo de vivido no y ellos hablan de afrontamiento es decir, la supervivencia para ellos no es nuestra misma forma de hablarlo Seguro. es distinto sin somos tiempo. personas sin tiempo. ¿Y ahora qué? pues ya está yo medio, no sabía pero... qué hablar en este tiempo digo ¡Ay, dios mío qué hago <laughs> que déjame un, flash, anda. un flash bueno que estoy encantada aquí. <laughs> Que bueno, que, que, que tenemos que ver a las personas con enfermedad renal, como personas, de una manera holística, integral. Sí, no, no estamos trabajando con números ni con ordenadores, sino con personas. Y que si no somos capaces de llegar, tenemos que trabajar que otras disciplinas nos ayuden para abordar a la persona de manera integral. Lo que he en la fría, es una Eso suerte. Es <laughs> bueno, la Fundación <laughs> Renal. Es que yo también estoy encantado de que. No hemos hablado de Renata. es no, verdad, no, 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 no hemos hablado de Renata. Da igual. De Renata, que, bueno, que, que hablaremos, pues nada, y, y hablarás en las redes, pero es un libro que es escrito para encerrar la crónica, sí. la, con la actriz con la sed, y que está lleno de dibujitos, de pintura. Para niños, para, para niñas, educarlos, ¿no? sí. Y bueno, pues lo podréis ver en breve. Y es verdad que no nos ha dado tiempo y lo teníamos aquí en Sí, proyectos, proyectos Tanto proyecto, tanto proyecto, pero bueno Renata estará ahí Sí, sí Accesible en Totalmente Dara. Y oye, pues ya lo que pues has dicho, que estás encantado, Yo también estoy muy encantado Muchas gracias Me lo he pasado muy bien Yo también Porque, bueno, que somos amigos y <laughs> Sí, <de> verdad, <laughs> eso es que lo importante en una mera tertulia, sin más, que es el objetivo Sí Y transmitir conocimiento y de la manera más relajada posible Y ahora te toca llevarte el pack que oh. ya conoces de muchas sobre. gracias Tienes la bolsa para llevarlo todo bueno que... bueno, bueno, bueno. la camiseta clásica para cuando vais a hacer por bueno, supuesto bueno, <risa> <porque> <risa> <a pintar> <laughs> no cabana. que la mancharé la manches, no <laughs> bueno, a lo mejor sí ¿eh? igual Entonces, me la llevo no pasa nada. por supuesto la taza espérate. hombre, claro hombre estupenda esta taza tapa, bueno color. ya me has dado el, el cepillo de dientes sí, pero te doy otro para que ay me, me ha encantado tengas. eh Tienes uno para ti y otro para Paco para Paco exacto <laughs> recuerdo para que te lo puedas poner en la fría ay el... lo pondré en mi claro que sí qué bonito muchísimas gracias yo también te he traído un regalo gracias, espérate, espérate. ah bueno un, y un, algo especial para cuando vayas a la playa Anda. a ver <laughs> a ver qué es exclusiva porque no puede haber dos nunca jamás ay madre mía qué nivel eh oye, oye. Camiseta, imposible de replicar imposible, ¿Qué? imposible ¿eh? hay una y cuando se te acabe, se vale, me haré una foto en la playa con ella <laughs> para que me veas bueno pues yo te he traído una cosita venga a ver, oye me encanta encantado eh la camiseta es lo más anda abre esto a ver si ves algo que te gusta a ver no ibas a ser tú el único que me hiciera. Oye. ¡Wow! ¡Qué nivel! Wow. ¡De Frida! ¡De Frida! No, ya, ya, esperate, es que estaba con cuidado. ¡Qué mancha! Este es. Es que la verdad es que lo vi, que lo iba a imprimir. Ya sabes que te dije... Que lo querías, que te querías y te lo regalo. Muchísimas gracias porque me, hizo, me gustó por un montón de motivos y... Bueno, este, gracia, madre mía, gracias, me, costó, me costó, me costó, este lo sufrí. Lo vamos a poner en un buen marco. Es que no, te lo iba a enmarcar, pero no me ha dado sí, tiempo, ha sido... un sitio especial. Pues muchas gracias. Muchas gracias, hola. Pues mira, no se me doble, aguanta a y ver, ya acabamos vale. porque si no nos pasamos de tiempo. La, venga. Bueno, casi emocionado, acabamos este programa, me ha encantado el regalo. Entonces, eh, nada, hemos terminado otro miércoles, otro miércoles que ha sido muy distendido, que seguro que mensajes importantes han salido de aquí y que nos sean útiles para todos. Y, como no, nos vemos la próxima semana en un nuevo miércoles con el Torre Amphéns. Hasta el próximo miércoles. Pues en el programa de hoy ha habido una pintora Frida Kahlo y vamos a pasar a un premio Nobel, un escritor. Os suena el libro Platero y yo? Os dejo toda la semana para que le echéis un vistazo o refresquéis las ideas del libro. Nos vemos el miércoles que viene, los miércoles con El Torre, con Fred.